El ministerio público de Jesús, es decir, la misión que Él realizó sobre esta tierra, a la vista de todos, tuvo un cierto orden. En términos muy sencillos, se puede decir que empieza en el norte, en la región de Galilea, y luego se da una gran peregrinación, un recorrido hacia el sur, o sea, hacia Judea, y luego Jesús está en Jerusalén por unos breves días en realidad, y luego viene la traición y la pasión del Señor. Galilea al norte, donde inicia su predicación, donde realiza el mayor número de milagros. Estamos hablando de la región del lago de Genezaret, el lago de Galilea, que tiene la ciudad más importante de aquella parte, que es Cafarnaún. Ese es el ministerio que Jesús realiza al norte. Pero en un cierto momento, Jesús emprende camino hacia el sur, atraviesa Samaria, llega a la zona, a la región de Judea, se establece por un breve tiempo en Jerusalén y sus alrededores, y luego tenemos su pasión. Este es el esquema que yo creo que uno tiene que tener para ubicarse no solo geográficamente, sino también en términos del significado de la misión de Cristo. Porque uno se da cuenta que cuando Cristo estaba en Galilea, abundan los milagros y abundan las manifestaciones extraordinarias, por ejemplo, los exorcismos o, por ejemplo, la predicación sobre el reino de Dios. En cambio, cuando Jesús emprende el camino hacia el sur, hay un tema nuevo que aparece, y ese tema nuevo es que el Hijo del Hombre va a ser traicionado, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de las autoridades. Este cambio de lenguaje sorprende a los discípulos, que según nos dicen los mismos evangelistas, ni entendían ni querían entender. Ahí hay una distancia de comprensión que resulta insalvable para los discípulos. No entienden de qué está hablando Cristo. Cuando Él va llegando y cuando ya se establece en Judea, su discurso es incluso más dramático. No aparecen prácticamente milagros del Señor. Es sobre todo un predicador, es sobre todo un profeta, y su tema es el fin de Jerusalén, el fin de su propia vida, el final también de los tiempos. Es decir, hay cosas realmente graves que vienen para la vida de Jesús, hay cosas muy graves que vienen para Jerusalén y hay cosas muy graves que vienen también para el mundo entero. Fíjate el acento diferente. Mientras que en la región de Galilea, sobre todo al principio, la predicación del reino tiene como un tono bastante optimista y abundan todas las curaciones y las señales de la victoria de Dios, luego este Cristo se vuelve como sombrío y al llegar a Jerusalén tiene anuncios dramáticos que hacer. Y esto abre interrogantes muy profundos. ¿Por qué el Señor tiene ese cambio? ¿Se ha acabado la alegría del reino? No, sino que esa alegría tendrá que pasar por un camino muy estrecho, y ese camino finalmente es el camino del Calvario y es el camino de la cruz. Y uno se pregunta, ¿en dónde quedó la buena noticia? Pero es que la buena noticia en realidad no pertenece a lo externo, o no solamente a lo externo, sino que la grande y buena noticia es que hay un amor que puede llegar hasta el extremo, y ese amor extremo es el que nos ha salvado.